¡Hey! Buenos días, Nakama. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un Elecciones de Nakama Swellir. Parece que estoy como con maquillaje, ¿no? En plan, o sea, no tengo maquillaje, estoy moreno, pero parece que estoy como con pote o algo así. Ya sabéis, Nakamas, cómo funciona esta sección, que me gusta que sea poco frecuente en el canal, porque tampoco creo que sea aquí de la hostia, ¿vale? Pero de vez en cuando, una vez al mes, más o menos, pues viene guay esta sección. ¿Y en qué consiste? Yo voy a Instagram, ¿vale? Y os pido que me deis a elegir entre dos cositas de comida. Pues claro que no, Nakamas, de One Piece. Pues sorpresa, adivinad. Obviamente, me dais a elegir, elijo unas de muchísimas, porque como siempre os digo, no se pueden meter todas, Nakamas, es impossible. Y explico el porqué y no sé qué. Y bueno, suele estar guay porque os hago pensar un poquito, a veces me metéis en problemas y demás, y mola bastante. Por cierto, antes de empezar con el propio vídeo, avisaros de que, bueno, este vídeo se subirá a las 10, ¿vale? Pues a las 10 y media, es decir, media hora desde que se ha publicado este vídeo, voy a estar en directo en el YouTube morado viendo los últimos dos capítulos del anime de Una Pieza. Así que si coincide que estás en ese momento, Nakama, pues atento, ahí en la descripción tienes el link al YouTube morado donde estaré viendo el capítulo y luego ya puedes volver a ver el vídeo sin problema porque el directo se va, el vídeo no. Y bueno, ya no me enrollo más y empezamos con la de Emma que dice no. Vale, pues no, me das a elegir. Aquí ha terminado el vídeo, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Los cojones! ¿Que Nico Olivia esté viva o que Quina esté viva? Bueno, creo, y creo que hablo por prácticamente todo el mundo, menos los como... Bueno, en el mundo hay terraplanistas, ¿vale? En el mundo hay gente conspiraneca y en el mundo hay gente que no sé por qué desea que Quina esté viva. Pues quitando ese tipo de gente, ¿vale? Que será un 1% de la población fanática de One Piece, espero que menos de un 1%, creo que hablo en voz de todos los demás al decidir que yo pues preferiría que sea Nico Olivia quien esté viva por un motivo sencillo, y es que el pasado triste de Zoro reside un 100% de su totalidad en esa muerte de Quina, mientras que la muerte de Nico Olivia para el pasado de Nico Robin obviamente es un punto fuerte, es su madre, murió, o sea, la vio como moría en la Buster Call de O'Hara. Pero al igual que Nico Olivia, vio cómo moría todo su pueblo, todo su país, y que tenía que avanzar por ahí por el mundo ella sola, yendo pues con quien pudiera, mientras escapaba, ¿sabes? O sea, el pasado de Zoro es 100% tristeza por Quina, mientras que la muerte de Nico Olivia igual es un 20% de la tristeza del pasado de Robin. Entonces creo que revivir a Nico Olivia haría pues que, bueno, se restase esa tristeza al pasado de Robin, pero no tanta como la de Quina, que además Zoro, si tiene una motivación especial por ser el mejor espadachín del mundo, es porque o lo iba a ser Quina o lo iba a ser Zoro. Ha palmado Quina, pues ahora Zoro tiene esa presión y esa obligación de buscar serlo. Si estuviera Quina viva... En verano y yo con estas pelambreras que parezco Shiki el león dorado, macho. Ya me vale, tengo que cortarme el pelo, ¿eh? Que Kurohige muera o que muera Akain. Esta es una pregunta, bueno, yo creo que la mayoría de la gente deseamos que ambos mueran, ¿no? Pero si tuviera que elegir para el bien de la serie y por mi gusto que uno de los dos muera, creo que lo más lógico y lo suyo sería que muera Kurohige, porque a diferencia de Akainu, que también es un cabrón, pero es un cabrón que realmente mira, en cierta parte mira por el bien, ¿no? Mira por la justicia, aunque sea una justicia muy nazi, realmente mira por el bien, y si alguien tuviera que caer derrotado y rechazar su puesto, yo a Kurohige no le veo diciendo, joder, Mugiwara, me has derrotado, bueno, vale, dejaré la piratería, dejaré de ser Yonkou y me iré a vivir a mi islita tranquilamente mientras me tomo unos gin tonics. Pues no. Sin embargo, Akainu, quien también creo que realmente acabará muriendo, pero bueno, Akainu, puestos a no morir, lo veo más fácil que rechace ese puesto de almirante pues por deshonra, porque ha perdido contra un Yonkou o lo que sea. Entonces yo, si tuviera que dar a uno para morir, daría a Kurohige, porque no le veo a Kurohige vivo al final de la serie, no tendría sentido, está loco, es malvado, no puede seguir vivo porque seguiría haciendo cosas malas. Que Luffy no sea rey de los piratas o que para serlo deba sacrificar a un Nakama. ¡Wow! Yo tengo una respuesta muy clara, o sea, clarísima. Ahora, no es la misma respuesta que la que tendría o bien Oda o el propio Luffy. Es decir, para mí, yo creo que Luffy debería ser igual el rey de los piratas, aunque eso suponga el sacrificio de un Nakama, o sea... Que Zoro se sacrifique por Luffy, no sería la primera vez que pasa. Que Usopp, para cumplir su sueño de ser el más valiente y tal, se sacrifique por su capitán y muera siendo el más valiente a cambio de que Luffy consiga ser el rey de los piratas. Veo esas cosas posibles. Sin embargo, no veo a Luffy permitiendo que un Mugiwara se sacrifique por él. O sea, Luffy antes rechazaría su sueño, es decir, ser el rey de los piratas, antes de ver morir a una cama por su culpa, entre comillas. Entonces... aquí diferiríamos. Yo sí que haría que Luffy fuera rey pirata sacrificando un Mugiwara, pero Luffy no lo haría.
para el quinto del futuro, que el arco de Wano haya acabado de esa forma o de otra forma diferente. Pues a ver, o sea, sinceramente fue una brutalidad de final. Lo que pasa es que a mí eso de que Kurohige no acabase apareciendo, o sea, que parecía, tenía toda la pinta de que iba a acabar apareciendo al final de Wano y resulta que al final era Edward Weevil, eso me decepcionó un poco. Pero bueno, quitando eso, yo creo que en general, todas las muertes de los Vainas Rojas y tal, yo creo que fueron bastante dramáticas, está bien. Así que, sinceramente, no lo quitaría. Mucha muerte, la verdad. Momonosuke también, que perdiese un brazo a cambio de salvar a Kinemon. Cosa que parecía del revés al principio, pues eso, de que Kinemon iba a ser quien se sacrificase y tal. La verdad es que me gustó bastante, eso sí. Luego, como Kinemon también acabó muriendo, pues se quedó en poco. Pero, en general, no cambiaría nada. Eres un hijo de puta. Sin verlos, ¿cuál molará más? ¿Sulong Neko o Sulong Inu? Bueno, esto es lo que seguramente veamos en este siguiente capítulo, que por cierto, ya aprovecho para avisaros, os iré avisando por redes sociales en el siguiente vídeo y demás, pero voy a estar semana y media fuera, más o menos, os dejaré un par de vídeos preparados, pero no va a haber ni directos, ni frecuencia de vídeos, y lógicamente no va a haber review, porque no voy a estar en persona para poder hacerla, habrá otros vídeos, pero no review, entonces, bueno, os comentaré mi opinión o lo que sea vía Instagram, Twitter o lo que sea, pero no habrá vídeo. Y ahora ya volviendo al tema... Inu o Nekomamushi, ¿cuál sin verlos creo que me molaría más? Sinceramente, por lo menos, tirando del modo base, ¿vale? Del que ya conocemos, Nekomamushi tiene una pinta más feroz, ¿no? Entonces puede ser que el modo Sulong de ambos, pues Nekomamushi también siga manteniendo más esa forma feroz que tiene en comparación con Inuarashi, que se le ve más tranquilito, más sabio, digamos. Y yo creo que, claro, al final se van a convertir en Sulong, van a ser unas putas bestias, pero realmente van a seguir manteniendo la cabeza bien colocada, como la consiguió mantener Carl. De hecho, mejor. Entonces, Nekomamushi seguramente siga siendo más feroz, mientras que Inuarashi, obviamente va a ser mucho más feroz, pero también va a ser más colocado de mente de lo que sería Nekomamushi. Aún así, tengo más ganas de ver, no sé por qué, el modo Sulong de Inuarashi, que puede recordar más pues como a un hombre lobo, a una fiera de ese estilo, más que a Nekomamushi, que puede parecer más igual pues un tigre legendario o algo por el estilo, ¿sabes? Uno va a ser como un lobo legendario y otro como un tigre. Felino al final y ¿qué son los perros? Un cánido. No buscaba esa palabra, pero es un cánido. Entonces, en resumen, yo creo que la forma más badass, digamos, va a ser la de Nekomamushi, porque de por sí parte ya con más... fiereza, si es que existe esa palabra, pero a mí me va a gustar más, yo creo, verla de Inuarashi. ¿Tatuarte a Big Mom o a Foxy el Zorro? Pues fijaos que, por según qué apuesta y demás, podría llegar a tatuarme cualquiera de los dos, porque al final hay un problema cuando empiezas a hacerte muchos tatuajes, y es que empiezas a dejar de valorar lo que estás haciendo realmente. O sea, tú cuando te vas a hacer el primer tatuaje, sea de anime, sea el nombre de tu abuela, sea el nombre de lo que sea, cualquier cosa, cualquier tatuaje, te lo piensas muchísimo, normalmente. Suele ser como, joder, un tatuaje es para toda la vida, no sé qué. El segundo ya te lo piensas menos y el tercero ya te está valiendo todo vergas, ¿vale? Entonces, según cuál fuera la condición y demás, yo no tendría ningún problema en tatuarme a Big Mom o a Foxy. Ahora, ¿qué pasa? Con Big Mom se puede jugar un poco la trampa, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes buscarte alguna forma de tatuarte a los Yonko. Si te tatúas a los Yonko de una forma artística, guay, yo que sé, en todo el gemelo, por ejemplo, a los cuatro Yonko, ahí ya meter a Big Mom es como, ah, he metido a Big Mom realmente. Ahora, si fuera solo Big Mom o solo Foxy, me tatuaría solo a Foxy por los memes, realmente. Que te den 500.000 euros o que te den una Akuma no Mi al azar. Supongo que es en el mundo real, bueno, también hay que tener en cuenta, esos 500.000 euros, ¿pasa Hacienda de por medio y me quedo con 200.000 o me quedo con 500.000 literal? No, ahora suponiendo que me quedo con los 500.000, me parece poco a cambio de rechazar una Akuma no Mi, pero teniendo en cuenta la increíble cantidad de Akuma no Mis que hay, la probabilidad de que te toque una guapa, quiere decir, o sea, tú piensas en Akuma no Mi y es como, joder, me puede tocar la Yami Yami, la Ope Ope, la Mera Mera, la, yo que sé, la Gomu Gomu y voy haciendo Gear Force por la vida... No es así, seguramente te acabaría tocando, yo que sé, o la de Kinemon, de que te pones una piedra encima y consigues hacer ropa, o yo que sé, como mucho si tienes suerte, la de Kaku y te acabas convirtiendo en una jirafa, y como mucho vales para un circo. O sea, es que realmente, claro, es verdad que ya por el hecho de comer una Akuma no Mi, pues partes con mucha más ventaja y más, que puedes hacer más cosas, aunque sea la mayor mierda de Akuma no Mi, puedes hacer más cosas con una persona normal y de ahí tú puedes sacarte un beneficio, ganar dinero con lo que sea, bueno, vale. Aún así, yo, teniendo en cuenta, con la mente fría, la cantidad innumerable de Akuma no Mis que hay, y que la gran mayoría en realidad no son destacables, la mayoría son una mierda como poder, realmente,
teniendo en cuenta eso, 500.000 euros son muchos euros. Así que yo creo, igual mañana me lo preguntas y cambio de opinión. Es una pregunta que no la contesto tan convencido, pero yo creo que me quedaría con los 500.000 euros. Pero no lo digo nada seguro, ¿eh? Es que ahora estoy pensando, es que si te toca una Akuma no muy guapa. Para sobrevivir a la batalla que se dará. Y ya está. Y se queda tan ancho. Elecciones de Nakama. Para sobrevivir a la batalla que se dará. Next. Que el final sea emotivo o súper feliz. A ver. Si realmente... A mí me gustaría más... Es que yo creo que va a ser una mezcla de las dos. Va a ser un emotivo. Realmente va a ser un final emotivo. Pues porque estamos dando fin a una historia que ha durado pues... Durará 30 años, probablemente, para cuando acabe, con 1.300 capítulos, por ejemplo. Y coño, estamos dando un final a eso. Lógicamente va a haber emotividad y seguramente el final de One Piece sea un final muy satisfactorio. Es decir, donde se queda todo muy bien cerrado, muy feliz. Entonces, claro, entre emotivo y feliz van a estar las dos. Ahora, siendo yo, preferiría un final emotivo antes que feliz si solamente tuviera que elegir una de las dos. Sin embargo, conociendo a Oda y que es One Piece, los di todo el día sonriendo... la isla secreta se llama Laugh Tale, cuento de risa. O sea, teniendo en cuenta todo lo que hace Oda por la felicidad, por las risas, las pocas muertes que hay, por todo, está claro que si el propio Oda tuviera que elegir entre emotivo o feliz, Oda elegiría feliz sin ningún problema. Ahora, yo creo que van a ser las dos, pero si yo tuviera que elegir uno, elegiría emotivo. Enies Lobby o Water 7. Ojito con esta, es peligrosa porque hace poco nos vimos en el YouTube morado los dos arcos. Y yo, sin conocerlo, te diría Enies Lobby. Pero claro, o sea, sin conocerlo, sin haberlo vuelto a ver. Pero claro, habiéndolo vuelto a ver, es que ves que en Water 7 hay mucho drama, ¿eh? Y mucha epicidad, o sea, que si la pelea entre Usopp y Luffy, que si no sabemos qué está pasando con Nico Robin, no sabemos dónde está, no sé qué, todo el drama montado en torno al alma de Merry, al Going Merry, que está mochando y que no tiene solución, ¿sabes? O sea, son muchos problemas realmente que crean un arco bastante corto, pero muy intenso, que los capítulos no descansas, todo el rato está pasando algo. Luego de repente aparece Nico Robin que quiere cepillarse al icebergas, así, porque sí, ¿sabes? Y no entendemos por qué, o sea, son muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de ese arco frente a Skypiea, frente a yo que sé, ¿sabes? Estamos hablando frente a Enies Lobby. Si no es el mejor, uno de los mejores arcos de One Piece también, donde está el Quiero Vivir de Robin, los power-ups de los Mugiwaras más notorios hasta la fecha, es decir, bueno, quitando a la cuarta marcha y demás, pero quiero decir, o sea, los cambios fuertes de power-up que tuvieron en Enies Lobby han marcado un antes y un después en One Piece con el Gear Secando, el Asura de Zoro, el Diabol Jambe de Sanji. Entonces, siendo consciente de que Enies Lobby y Water 7, los dos son unos pedazo arcos de la hostia, yo me quedo, no por mucho tampoco, con Enies Lobby. ¿Ser comandante de un Yonkou o almirante de flota? A ver, lógicamente ser almirante de flota implica tener mucho más poder, o sea, ya de por sí vas a ser más fuerte que si eres un comandante de Yonkou, eso está clarísimo. Pero aquí también tenemos que ver el tema de tus libertades, el tema de las responsabilidades que conlleva ser un puesto u otro. Y yo sinceramente creo que preferiría ser un comandante de Yonkou a pesar de que tengas mucho riesgo pues, de pelear contra otros Yonkou, de que te vengan piratas random, de que te venga la propia marina, aunque no suele ser lo normal tampoco. Prefiero ser un comandante y restarme muchísimas responsabilidades al final que las que tiene un almirante de flota. Bueno, de hecho el propio Garp no quiere pasar de vicealmirante para no tener tanta responsabilidad, para no estar en contacto directo con los Tenryubitos, cosa que una vez eres almirante ya estás obligado a tener. Entonces, a pesar de que el puesto de almirante de flota implique que eres más fuerte y que tenga mejor prestigio, más respeto, mandas sobre todo a la marina, a pesar de todo eso, yo realmente me quedaría con un comandante de Yonkou, porque esto pasa como con el tema de los negocios, el dinero y todo lo demás. Está muy bien tener dinero, está muy bien tener poder, prestigio, está muy bien. Pero ¿hasta qué punto compensa? ¿Sabes? O sea, quiero decir, llega un momento en el que, vale, igual estás ganando yo que sé 20.000 euros al mes a cambio de no tener tiempo libre para ti. O sea, estás ganando dinero, pues que luego, vale, vas a volver a invertir para hacer más dinero. Pero ya está, en eso se basa tu vida. Te jubilarás con 65 años con la cabeza ida de olla porque llevas toda tu vida en los negocios y no vas a tener nada para disfrutar. Has perdido tu vida haciendo dinero que luego no vas a gastar. Entonces, claro, ¿hasta qué punto compensa? No, es lo mismo un poco. Yo, personalmente, me quedo con la un poco más de libertad que te da ser un pirata, para empezar, antes que un marine, y segundo, un comandante de Yonkou antes que un almirante de flota. Y Nakamas, ¿vale? Hasta aquí llegaría este elecciones de Nakamas. ¡Wow!
Os recuerdo que desde que ha empezado o terminado este vídeo, más o menos, desde que lo habéis empezado, estaré en directo en el YouTube morado viendo los dos últimos episodios de anime, así que id ahí abajo y bueno, en caso de que ya haya terminado y no esté en directo, aún así me encantaría que me siguierais, Nakamas, para apoyar ese crecimiento en el YouTube morado que llevamos desde el inicio de cuarentena. Por lo demás, muchísimas gracias por estar aquí, Nakamas, una vez más. Regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo y sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.